clásico, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque el equipo viene de un buen momento, estamos de líderes y bueno, hay cosas por mejorar, pero el ambiente es muy bueno dentro del equipo. Yo se lo preguntaba a todos de sus compañeros, ¿el jugador es cierto que para preparar el clásico lo vive la semana antes de una manera distinta o es igual todos los partidos? No, es diferente, sabemos que es diferente, nosotros queremos ganar, ellos también, y es un partido aparte y vamos por todo en ese partido. ¿Cómo está América de Cali en la actualidad? Bueno, muy bien, yo creo que disfrutando del momento, de los buenos jugadores que llegaron. Bueno, tenemos un plantel muy competitivo y bueno, no, e ir mejorando a través de las victorias. Gracias a Dios estamos de primero y a través de esas victorias estamos mejorando las falencias que hemos mostrado. Ayer teníamos la oportunidad en el aeropuerto de hablar con el técnico del Deportivo Cali, el profesor Alfredo Arias. Hablaba de cómo está jugando en este momento en la actualidad de América de Cali y también se refería al tema de los penaltis. Bueno, yo creo que no es tiempo para llorar fuera de la cancha. Nosotros, como lo demostramos el semestre pasado cuando se dijeron cosas previa a la final, nosotros cerramos la boca y nos dedicamos a jugar. Yo creo que eso tiene que hacer todo el mundo. ¿Qué opina del rival del Deportivo Cali? Bueno, un rival que está jugando muy bien, tiene buen pie sobre todo en la parte de adelante y que hay que tener cuidado sobre todo con el 9. Eso es la invitación para que todos los hinchas vivamos este primer clásico del año en paz, por favor. Bueno, no, invitar a todos los hinchas a que vivan este clásico en paz y que, bueno, nosotros dentro de la cancha poner el ejemplo. Eso es un abrazo, muchísimas gracias, muy formal y nos vemos el sábado en Palma Seca. Bueno, con gusto.